haciendo una labor en cuanto al desarrollo del paisajismo de la Florida, Naples, y hemos captado varios motivos. Este acá, de los más recientes, toda esta exhibición que estamos haciendo acá en base al paisajismo que más se logra ver en el sector de la Florida. Elementos que hay en la parte de animales, en las playas, que hay otra cantidad de paisajes que podemos captar, y se ha logrado con la luz de la luz solar del trópico que se puede observar acá en la Florida. Aquí tenemos un paisaje donde tiene una parte de la playa, y estamos viendo desde una altura, podemos observar el tipo de vegetación y la parte de la luz que predomina más en este tipo de paisaje. Por acá podemos observar que tenemos también algunos paisajes, inclusive aquí le coloqué la parte de la Florida como un paisaje simbólico de la región. Aquí podemos observar un jardín también de todo lo referente a la parte de la vegetación. Esta oportunidad he elaborado estos dos paisajes con una connotación hacia visualizar la playa que está al fondo como un segundo o tercer plano. En el primer plano podemos observar una vegetación muy contemporánea, igualmente acá. Y aquí hice tres obras pequeñas abstractas, ¿sí? que es mi trabajo, donde siempre me he enfocado a la parte investigativa. Este tipo de obra es la parte de la figuración, donde un grupo de niños o figuras juegan, y el paisaje que siempre se ha mantenido como una nueva temática en el concepto de la luz.